Tuvimos un problema. Tuvimos un problema con el audio, pero bueno, vamos a repetir la pregunta y la conversación con Manuel Cuevas de Uber, representante de un grupo de 400 conductores que ya incluso están sindicalizados. Entonces, nos estabas diciendo que tú no estuviste en la reunión, Manuel Cuevas, pero sabes lo que pasó ahí, ¿no? O sea, ¿se firmó algún documento? Yo no estuve dentro de la reunión. Posteriormente a la reunión me reuní tanto con el director de transporte estatal como el director de transporte municipal. Y para no causar algún tipo de contradicciones o problemas, le solicité que si me podría informar de cuál fue el acuerdo en el que habían llegado en la mesa de diálogo. Y ya me planteó que se iba a dar una tregua hasta el día lunes, en donde posteriormente el día lunes se iba a tener nuevamente otra reunión para que les dictaran los parámetros con los cuales los conductores iban a tener que tener para poder no ser molestados en este particular. Eso fue lo que me comentó tanto el director estatal, que posteriormente me dirigió con el director municipal, Omar Torres. Entonces se entiende, o al menos ayer lo que entendimos del director estatal de transporte, Martín Salinas, que pues no era la tregua, más que pues era una especie de que se estaban analizando todas las propuestas, pero otros entendieron que sí había una tregua y que podían operar, sin embargo, pues, hubo multas. Es correcto, mira, desconozco, porque yo no estuve dentro de la mesa, si realmente llegaron a este acuerdo, ¿no? Yo nada más te puedo comentar lo que platiqué con el director y que posteriormente yo le mostré la suspensión que tenemos por parte de Uber. Y reconoció que tenían conocimiento de esa suspensión y que los conductores que tuvieran esa suspensión no iban a ser molestados. Y de igual manera, muy amablemente, el director municipal también me volvió a decir lo mismo y me comentó que si teníamos algún problema con algún inspector, que si le mostrábamos el amparo y aún así nos infraccionaban, que me comunicara con él y que iban a anular esas multas, puesto que ya hay un amparo de un juez federal, ¿no? Y que obviamente lo tienen que respetar. Y no fue así. En el caso de nosotros, de mi grupo que trae estos amparos, solamente un solo conductor lo infraccionaron. Pero allá hablé y me comuniqué con el secretario Omar Torres y están trabajando para anular la multa. Me parece que el día de hoy o mañana ya queda anulada en el caso particular de nuestro grupo, ¿no? Desconozco del otro grupo cómo se estén manejando. Los infraccionaron, fue por eso que entiendo que por eso bloquearon el día de ayer y entiendo también que llegaron a un acuerdo en el cual iban a tener una tregua del día de ayer hasta el día 17. Lo recorrieron dos días más, en lugar del 14 lo pasaron al día 17. O sea, el próximo jueves. Exactamente, el próximo jueves se termina la tregua y me imagino que en ese inter de tiempo tendrán que reunirse nuevamente con ese grupo y dictarle los lineamientos de qué es lo que van a tener que hacer los conductores para no ser molestados, ¿no? Bueno, en cuanto a ustedes, su grupo, ¿ustedes están conformes con estas negociaciones, estas mesas de arreglo del problema, de la crisis? Pues mira, yo en lo personal y como se lo comenté alguna vez al grupo, no me gusta manifestarme de esa manera. Yo soy una persona que me voy más por el diálogo y por la legalidad. Como nosotros ya tenemos el amparo que se le otorgó a Uber y hemos estado trabajando problemas. No tienen problemas, entonces, realmente. No tenemos problemas. Entonces, pues, ¿para qué provocar un problema diciendo que no lo tenemos, ¿no? Y nos han respetado esa parte.
Pues muy bien, ¿algo que quisieras agregar? No, muchas gracias por el espacio y bueno, espero haber sacado de dudas a algunas personas y a los radioescuchas. Y hablar, pues ojalá no se repita lo que ocurrió anoche, ayer, tanto en San Lucas como en San José, porque realmente hubo afectaciones importantes a todos los conductores de todos los que venían sus autos en ese momento. Gracias. Sí, no, te agradezco mucho a ti, Armando, el espacio. Muy buenas tardes. Buenas tardes.